Nach Argentinien zu kommen, überhaupt? Ja, wir haben öfter schon mal dran gedacht, aber es hat sich noch nie die Möglichkeit geboten. Ya pensar, lo pensaron alguna vez. Y si un poco sus letras reflejan lo que le está pasando por ahí a la sociedad alemana, por ahí a dónde apuntan con sus letras, con todo lo que tiene que ver con climas, ¿no? Wo, wohin zielen eure Texte? Also, warte, eso es. Escenario, siempre es eso. Creo que tuvieron una presentación en los Estados Unidos junto a Korn, en el cual salieron, bueno, sin slip, salieron así tapados con cinta aisladora. Quiero que me cuente un poco acerca de eso. Ihr seid einmal in den Vereinigten Staaten, mit Korn habt ihr zusammen ein Konzert gehabt, und da seid ihr also nackt auf die Bühne oder nur mit irgendwas, mit Papier bedeckt, oder was? Haben wahrscheinlich den Spaß, den deutschen Spaß nicht verstanden. Aparentemente los yanquis entendieron bien el humor alemán. El humor alemán, y en Alemania ellos lo pueden hacer tranquilamente, ese tipo de expresiones. En Deutschland können das ohne Schwierigkeiten machen. Ja, un chiste, no lo tomaron más en serio, entonces terminó el show. Ok, vamos a seguir entonces hablando un poco de la estética. Ellos tienen en escena una estética bastante particular, ya sea por el vestuario. Como si sos actriz, actor en un, o actriz también. En un teatro, cada uno tiene sus propios roles de actúa. Ajá, ¿cuál es? Wir haben angefangen mit Feuer zu spielen, haben wir mit bestimmten Sachen einfach angefangen und wollten einfach das Publikum, dass es sich gut amüsiert. Querían darles algo magistral, algo diferente al público. Empezaron con un poco de fuego. Lo que hicieron en soporte fue con los Ramones. Und wir haben immer versucht, so Sachen zu kombinieren, die eigentlich nicht zusammengehören. Siempre trataron de juntar cosas o estilos de música. Juntar estilos por ahí no tiene nada que ver. Thank you.